Federico, ahora sí que no sé a dónde me trajiste. Es que, Comparini, de verdad yo creo que estamos un poco perdidos. Sabía que no iba a perder. Tengo que andar en la ciudad, no en el bosque. Es que quería darle como un tono más como natural. Federico, ¿pero estás seguro que quieres entrar acá? De verdad, sí. Pero es que esta es una cueva muy oscura. No, dale. Sí, estamos bien. O sea, yo cacho este lugar perfecto. ¿Comparini? ¿Comparini? Luli, ¿has visto a Comparini? ¿Sabes dónde estamos? Pero Federico no sabe de qué me estás hablando. Pero mira, me viene siguiendo un tipo. ¿Será él? ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Está ahí frita, Luli. Está ahí frita. ¡Pero Fede! Aló. ¿Don Sergio? Sí. Hola, habla Federico Sánchez. Dime. Estoy atrapado. ¿Cómo salgo de aquí? Mañana te voy a responder varias cosas. No, pero usted ha sabido algo de Comparini. Listo. Chao. Estoy paleteado, viejo. Espérate. Esto es una serie. Yo he visto esas letras. Comparini. Dime algo, mándame un mensaje. Sálvame, sete. Comparini. Oi. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting. Ranti, ¿qué onda? Buena, cortecito Peaky Blinders. Sácame de aquí, por favor. Ven, vámonos, sígueme. Hola, chiquillos, qué bueno ver caras conocidas. ¿Ustedes saben dónde pasa la DC02, la micro? Ando buscando a Comparini. Oiga, ¿usted no sabe dónde estamos? No cacho. Estamos en La Paz, oiga. ¿Y el metro? ¿Hay metro acá, cerca? ¿No querés que te hagamos un tour también? Ya, no soy pesado con esta tita. Mire, tiene que caminar como 3 cuadras para allá y va a encontrar el metro. No lo metís solo a este, lo van a cogotear, pues mira cómo andas. ¿Vos no sabés cómo es la hueá para allá? Ay, vos no sabés querer, pues. ¡Comparini! Te siento Peaky Blinders. No te voy a responder varias cosas. Siempre fuerte, nunca infuerte. Te siento Peaky Blinders. Que te hagan un tour también. ¡Qué fuerte! ¡Comparini! Federico, ahora sí que no sé a dónde me trajiste. Es que, Comparini, de verdad yo creo que estamos un poco...